Buenas noches, me indican si me logran escuchar, por favor. Hello, hello. Buenas noches, sí, todo claro. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio en un par de minutitos. Vamos a esperar que los demás compañeros ingresen para iniciar la clase número uno de este día. Ok, vamos a, son las 8 en punto, vamos a dar inicio a la sesión número 1. Buenas noches a todos. Buenas noches, teacher. Buenas noches, good evening to everyone. Ok, let's start the class number 1. Vamos a iniciar la clase número 1. Ok, this is module number 2, módulo número 2. Ok, and my name is Jonathan Rodrigo Ramos González. Ok, that is my name. All right, and para iniciar vamos a plantear ciertos lineamientos que INSAFOR nos indican que les hagamos saber en la clase número 1. Y como es usual, un poco sobre mi experiencia. Tengo una licenciatura en idioma inglés con una especialización en traducción e interpretación simultánea. Como experiencia, he sido parte de ISNA como traductor, como intérprete. También parte del Colegio García Flamenco, también he brindado clases en la Universidad Evangélica, docente en la Academia CCLS y alrededor de un año trabajando con inglés preparativo, impartiendo cursos de INSAFOR. Ok, algunos requerimientos que se, quizás ya lo vieron en el módulo número 1, pero que es muy importante recordar. Por ejemplo, el nombre completo al conectarse, como la mayoría está en esta sesión. Muchas gracias. En el caso de los oyentes, agregar la palabra oyente entre paréntesis al final. ¿Okay? Y luego su nombre. Algo muy importante también
es la cámara encendida durante toda la sesión. Okay, porque es un lineamiento que INSAFOR lo requiere. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Okay, sabemos que hay ciertos ruidos que están fuera de nuestras manos, pero entre más los podemos evitar, les agradecería mucho para que sea un ambiente cómodo, no solamente para usted, sino que también para los compañeros que están en escucha de la clase. Y también, algo muy importante, la participación activa. Okay, no tenga miedo de equivocarse. Todos nos equivocamos e incluso, y más importante, a través de los errores también, cómo aprendemos. Okay, si usted se equivoca, nadie le va a hacer burla, nadie se va a reír de usted. Al contrario, estamos acá para ayudarnos y poder avanzar poco a poco y mejorar de nuestro error. Okay, también la asistencia al 100% de las clases. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si usted únicamente ingresa y espera que se tome la asistencia y después se conecta, no funciona así, sino que tiene que estar presente durante los 120 minutos. Siempre al finalizar la clase hay un agente que se encarga de revisar cuántos minutos usted está presente durante la clase. Okay. Entendemos que por motivos de ajenos a nuestro control, ya sea internet, electricidad, por el tráfico, entendemos todo eso. Okay. Pero entre menos faltemos, mejor. La asistencia se toma en tres ocasiones. Se toma a las 8 p.m., a las 9 y a las 9:55. En tres ocasiones. Okay. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present, okay, y tener la cámara encendida, okay, algo muy importante, okay, para tomar la asistencia. Okay, al finalizar cada sesión, bueno, cada clase tenemos una sesión uno a uno, okay, donde usted tendrá 10 minutos para poder solventar alguna duda con el facilitador. Okay, y algo que también INSAFOR nos indica, informemos, es que los permisos no están disponibles, ya que usted tiene que cumplir con la asistencia, con el mínimo de minutos requeridos durante cada clase. ¿Okay? También es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Por ejemplo, en esta clase vamos a hacer un repaso del presente simple. Entonces, cuando finalice la clase a las 10 de la noche, usted puede ingresar a la plataforma o puede ingresar el día de mañana y resolver la tarea número 1 en la plataforma. Todos estos, los accesos a la plataforma, se los hizo o se lo tuvieron que haber hecho llegar el agente que se encarga de inspeccionar, okay, el que recolecta toda la información e envía toda la información. En ese correo que le enviaron o mensaje a WhatsApp, se encuentra el acceso a la plataforma, cómo ingresar al grupo de WhatsApp, cuándo inicia el curso, cuándo finaliza. Ok, toda la información. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes, ok, a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Bueno, creo que este viernes creo que no vamos a tener clases debido a por el Día del Padre. Sin embargo, el día jueves se puede tomar el tiempo para finalizar las cuatro tareas, okay, para que podamos subir a tiempo los promedios de todos los compañeros y no tener atraso. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de tercero en ninguna sesión. Okay. El manual lo puede descargar en la plataforma donde usted realiza las tareas. Ahí puede encontrar el manual del módulo 2. Okay. El manual del módulo 2. Algo muy importante también, cuando no tengamos participación, mantener en silencio o mute el micrófono. Okay. También vamos a realizar diferentes prácticas, diferentes ejercicios en los grupos
en Zoom, acá hay una sección que se llama Breakout Rooms, okay, donde se integran mini grupos o mini salas donde ustedes van a tener la oportunidad de trabajar de una forma reducida. Y si usted llega a necesitar alguna duda cuando usted esté dentro de estas salas, tiene que seleccionar la opción Ask for Help. Este botón, al usted activarlo, me aparece un mensaje a mí, me dice que el estudiante X necesita ayuda. Entonces yo ingreso a su sala y vamos a solventar la duda que se tenga. ¿Okay? Así que durante estas clases vamos a tener diferentes prácticas. Por ejemplo, vamos a tener prácticas de speaking, de hablar, mucha lectura para poder mejorar la pronunciación, la fluidez e incrementar el vocabulario. También vamos a tener ejercicios en línea, ejercicios en el cuaderno. Vamos a tener práctica de conversaciones, okay, entre otras. Siempre en la sala principal y también en las salas del Big Breakout Rooms. Okay, no sé si existe alguna pregunta hasta el momento. No, teacher. Okay. No. Ok, muchas gracias. Bueno, con respecto a las tareas, algo muy importante también y que lo puse por alto, es que van a realizar cada tarea al finalizar la clase. Puede realizarla este día después de la clase o la puede realizar el día de mañana. Y también en 2 semanas va a realizar un examen que se llama midterm. Midterm, le va a aparecer que es como un repaso de la unidad 1 y 2. Y al final, y en la última semana, en la semana 4, ya por julio, le va a aparecer el examen final, ya en la última semana. El examen final es el que cubre la mayoría de unidades, ¿okay? Y tienen que estar realizados esas dos pruebas, más las tareas que se llevan día a día. Ok. Bueno, vamos a hacer una pequeña práctica del verb to be. Es un tema que ustedes vieron en el módulo 1. Ok, en el módulo 1. El verb to be está compuesto por diferentes sujetos. ¿Alguien recuerda cuáles son los sujetos del verb to be? Oh, perdón, de los sujetos del inglés en general. Por ejemplo, ¿cómo decimos yo en inglés? Yo. I. Excelente. I. Si me refiero a ella, ¿cómo lo hacemos en inglés? She. She, sí. Excelente. Ellos. They. They, perfect. Nosotros. We. We, excelente. Neutral, si me refiero a un lugar, a un animal. It. It, perfect. It. Muy bien. Ok. Esos son los pronombres más, bueno, los 7 pronombres que se utilizan en inglés. En inglés, a la hora de hablar, utilizamos siempre los pronombres, o en la mayoría de casos. Vamos a realizar un ejercicio del verb to be. Usted me indica cuál es la opción correcta. ¿Cómo sería I? I am. I am. Excelente. I am. Or I am. Good. You? Are. You are interested. You are, let's see, you are interested in the art and music. Vamos a ver. You are, perfect. Muy bien. He. Caso de he. He is. I'm sorry? He is, vamos a ver, he is, perfect, muy bien. Skateboarding. He is. Alice, si me refiero a Alice. Is. Alice is 12 years old, muy bien. 12 years old, ok, eat. It is, perfect. It's my dog. It is. They are. They are my friends. They are my friends. Perfect. Muy bien. They are my friends. We. We are.
Excellent. We are at school. At school. Now. Veamos. Elsa. Elsa isn't from Germany. Isn't from Germany. Okay. Mm-hmm. Es isn't es la forma contractada o la forma reducida de is not. Entonces la forma contractada es isn't. Elsa isn't from Germany. She is from Italy. Perfect. Okay. The students aren't. Excellent. Aren't in the park. Aren't in the park. The book. Isn't on the table. I'm sorry. On the table. The book isn't on the table. I'm sorry. It is the book because it's plural. Oh. It's plural. This is aren't. All right. Okay, next one. Paula. Oh, yeah, Paula. Isn't into photography. Excellent. Photography. I am not 15 years old. Excellent. Again. 30. Okay. Sigamos practicando un poco más. El verb to be. Dame un minuto. Here we go. Practicamos un poco más. She is or she is 30 years old. She has. Okay, la forma correcta es is. Les explico por qué. Cuando nos referimos a la edad en español, lo hacemos con el verbo tener, ¿verdad? Yo tengo 30 años, yo tengo 25, yo tengo 18 años. Sin embargo, en inglés, al referirnos a la edad, utilizamos el verbo ser o estar. Okay. Entonces, por ese motivo utilizamos is, are, or am. Okay. Si decimos he is 30 years old, hacemos una traducción del inglés al español, pero directa. Recordemos que en cada idioma tiene una forma diferente de decir ciertas expresiones. Lo que hacemos es adaptarnos a ello. Ok. En el caso de they from Brazil. Isn't from Brazil or are from Brazil? Are. Excellent. They are from Brazil. Okay. The new student. Is from Russia. Russia, excellent. Sophie. Ill significa enfermo o enferma. Isn't at work, she is ill. Excellent. Okay, Sophie no está en el trabajo, ella está enferma. Sophie is. Isn't, okay? We aren't this Central Park. We are new. Okay. Forma pregunta. Are. So, no. Is Joe at work? Yes, he is. Okay, muy bien. Is Joe at work? Yes, he is. Yes, he is. Okay, where?
Where are? Where are you from? Where are you from? I am from Spain. Sería A, B or C? C. 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 B? Where did you from? No, C. Sí, ¿verdad? A. C. Where are you from? Where are you from? Spanish. I'm Spanish. A. I am Colombia. Option A, B, or C? A. B. B. Excellent. No soy de España, soy okay. Colombia. De Colombia. Her parents? Sus padres? Are. C. A, B, or C? B. Ok, nuevamente recordemos que utilizamos para la edad, utilizamos el verb to be. Ok, why? Do you happy because I is rich? Why do you happy? Why are you happy? Because I am rich. Soy rico. Okay. Sunny. Today? No. It is is it excellent. Is it sunny today? No, it isn't. Excellent. Are you hungry? No, I am not. I am too anxious. Estoy muy ansioso por la reunión. About the meeting. Sí. Okay. A, B, ah, sí. Excelente. Sí. Good. Where? Where is he? Where is he? Always late. Sería always late. A, B, or C? He's never late. C? Where? B, excelente, ok. Ambas serían. Ambas. Okay. Muy bien, la siguiente. Some TV shows in that channel, algunos programas de televisión en ese canal. Shows, es plural, plural. Are funny. Reality shows are always very fun. Usually. Usually very bad. Sería A, B, or C? A. Letter C. Are always water boils at 100 degrees. That is a fact. Excellent. That is a fact. Faltan tres. Okay. I am always.
I'm hungry. Okay, I am always hungry. También hay otra opción. I am never. Excellent, muy bien. Good job. We continue. They? They are always. Excellent. Very good. Good job. Next. She? She's always like this. She's always like this. Excellent. Very good. Una. Muy bien. Okay. Practicamos un poco el verb to be. The verb to be. Bueno, vamos a tomar la asistencia de esta noche. O sea, por alto. Comenzamos con... También. Ok, Mr. Molina Hernández. Molina Hernández. López Montalvo. López Montalvo. Present, Pisa. Bien. Thank you. Serrano Durán. Serrano Durán. Contreras Romero. Thank you, Mr. Okay, Escobar Landaverde. Present. Gracias. Escalante Rivera. Escalante Rivera. Elsie Milagro. Present. Gracias. Emerson Oswaldo. Emerson Oswaldo. Amaya. Presente. Alfaro de Canales. Present, teacher. Thank you. Mr. Neftalí García. Present. Thank you. Let's see. López Cerón. López Cerón. Brizuela Portillo. Brizuela Portillo. Guevara Chinchilla. Guevara Chinchilla. Ella está reportando en el grupo ahorita, teacher, que no la deja ingresar en el... Ok. Díaz Villegas. Presente. Thank you. Guevara Castro. Guevara Castro. Magaña Martínez. Present, teacher. Thank you, mister. Ok. Corpeño Martínez. Presente. Peraza Sandoval. Present, teacher. López Portillo.
Present. En chicas delgado. Chicas delgado. Ok, continuamos con, vamos a utilizar el manual. Vamos a ir al manual. Ok, page number 9. Page number 9. Página número 9. Okay, del manual. Ok, pero antes de ir a la conversación, vamos a discutir estas preguntas. Las cuales dicen, what are three things you do on Monday? What are three things you do on Mondays? And how many times a day do you check your email? Primera dice, ¿cuáles son las tres cosas que usted hace los lunes? Y la segunda, ¿en cuántas ocasiones al día revisa su email? Email. Tenemos la primera, first question, what are three things? Or what are the three first things you do on Monday? Las primeras tres cosas que hace el domingo. Vamos a contestar la primera. Vamos a darle alrededor de un minuto para que pueda pensar en la posible respuesta. Okay. What are the three first things you do on Mondays? Okay. What are the three first things you do on Mondays? Any volunteer? ¿Algún voluntario? Okay, Miss Elsie. I check my emails in shipping list and delivery locations. Excellent. Okay. Good job. Thank you, Miss Elsie. Thank okay. you. Okay. Anybody else? ¿Algún voluntario? ¿Alguien más? What are the three first things you do on Monday? Las tres primeras cosas que hace los lunes. Tell me, Miss Ellen. Ya, yo pensé que era solo una, lo siento. Okay, díganos la que tienen, no hay problema. Okay, I drink a lot of coffee to wake up. Excellent, okay. You drink a lot of coffee to wake up. Algo muy importante, coffee in the morning. Okay, Miss Joanna Lisbeth. I prepare financial reports. Okay, you prepare financial reports. Excellent. You prepare financial reports. Okay, ¿alguien más? Any other volunteer? What are the three first things you do on Mondays? Okay, la siguiente pregunta dice, how many times a day do you check your email? ¿Cuántas veces al día revisa su correo? How many times a day do you check your email? 1, 2, 3, 100,000. I check emails with 5 or 10. Okay, good. You check your emails. Muy bien. Muy bien. How about me, Sandra, Leticia? How many times do you check your email a day? I check email 2. Okay, two times. Sí, two times. Puede contestar. I check my email. I check my email. Two times. Two times. Okay. A day. Two times a day. Ok.
Okay, dos veces okay. en el día. Two times okay. a day. How about me, Sara Abigail? How many times do you check your email during the day? I check my email three times a day. Perfect. Thank you very much. How about, let me see, Miss Paola Villegas. What are the three first things you do on Mondays? I take a bus. I take a coffee. Mm-hmm. I take my class. Okay, nice. Good. Muy bien. Excelente. Okay, good. Miss Corpiño, how many times a day do you check your email? How many times, cuántas veces revisa su correo electrónico? Si no lo revisa, puede decir, I never check my email. Si lo revisa dos veces, I check my email two times a day. Si lo revisa cinco veces, I check my email five times a day. Ok, continuamos después de esta pequeña práctica, no sé, pequeño calentamiento con las con esas preguntas. Vamos a ir a la conversación, ok. Y dice la indicación, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner, ok. Vamos a primero escuchar, después le voy a dar tiempo si tienen alguna duda con el respecto del significado de alguna palabra o con la pronunciación. Y después vamos a darles tiempo para que practiquen dentro de las salas de los breakout rooms. Después finalizamos la práctica y regresamos a la sala principal para leerla junto. Y dice, okay, this conversation take place with Sofía, between Sofía and Mark. Conversaciones entre Sofía y Mario. Y dice, what do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? I check my email. And I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings. Every two Mondays, how often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Una vez más, one more time. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Ok, una vez más, si gusta puede ir practicando conmigo, puede activar su micrófono. Y si existe alguna pregunta con respecto al significado o la pronunciación, me lo deja saber. Comenzamos. Tres. 3, 2, 1, action. What do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? I check my email. I check my email. And I call clients. And I call clients. For the rest of the morning. For the rest of the morning. What about you? What about you? I have
I have to read a weekly report. To read a weekly report. And attend a meeting. And attend a meeting. I also have to organize meetings. To organize meetings. Every two Mondays. Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Okay, una vez más. What do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? I check my email. And I call clients. For the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report. And attend a meeting. I also have to organize meetings. Every two Mondays. How often do you check your email? How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Good. Okay, good. No sé si existe alguna pregunta con respecto al significado de alguna palabra o la pronunciación. Sí, la última oración de Mario. No sé, donde dice I check it y de ahí me confundo un poco la pronunciación. Okay, I check it once or twice a day. Once or twice. Once. Once es como uno, once. Once or twice. Okay, aquí hay algo muy importante y que la mayoría tenemos un error. Confundimos la palabra actually. ¿Qué creen que significa la palabra actually? Actualmente. Ok, ese es uno de los confusiones, ok, de el inglés y el español. Esta palabra significa realmente. Y okay, no significa actualmente, realmente. Pero se dice yes. Yes, I do actually. Realmente. Sí lo hago realmente. Actually. Ok, no, si le pregunta ¿qué está haciendo? Si usted va a contestar la actividad que está realizando ahorita, en este momento no va a decir I am having English class actually, que refiriéndose a actualmente, no, sino que significa actually, significa en español, realmente. Okay. Realmente. Okay. Ok, también tenemos esta palabrita, once or twice. Once significa una vez. Una vez. Por ejemplo, ¿cuántas veces toma café al día? How many times do you drink coffee today? ¿Solamente lo hace una vez?
I drink coffee once a day. Once a day. Una vez. Once a day. Once a day. Si lo hace dos veces, va a decir twice. Twice. Twice a day. A day. Dos veces al día. Por ejemplo, si hace ejercicio, digamos que hace dos veces, una vez en la mañana y una vez en la medianoche. O en la noche, perdón. Te dice, I do exercise twice a day. Twice a day. Ok. Si utiliza el celular únicamente una vez al día, dice, once a day. Once a day. Entonces, ya si quiere decir tres veces, ahí va a decir three times. Three times. Three times. Three times. Or four times. Five times. Six times. Okay. I have a question. Tell me. How do you pronounce often? How often? Oh. How often? Often. Yes. Often. Esa palabra se pronuncia de dos formas. La común es often, sin la T. Often. Often. Y en ciertas, sin pronunciar la T. Y en ciertos estados se pronuncia often. 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 Pero la más común es often. How often, do you check? You said often. Often. Thank you. What? Teacher. Tell me. Teacher. Tell me. Se me escucha el audio. Cortadito se le escucha. Es que le estaba respondiendo, pero tenía los audífonos puestos, entonces. Pero ahora sí, ya estoy segura. Ya. Ok. What is the meaning of also? Does anybody remember the meaning of also? Also. Every 2 Mondays. Every. What is the meaning of the word also? Aquí. A-L-S-O. Also. 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 Significa también. I also have to organize meeting. Yo también. También tengo que organizar reuniones. Also. Also. Okay. Meetings. What is the meaning of meetings? Reuniones. Reuniones. Ok, han escuchado que los partidos políticos, cuando están en campaña y van a reunir bastantes personas en un lugar, por ejemplo, en un estadio, en una plaza, dicen, vamos a tener el meeting de tal partido, o el meeting de no sé qué. En realidad se están refiriendo a meeting, la palabra en inglés, meeting, que significa reunión, meeting, meeting. Okay. What about you? Okay. ¿Qué crees que significa esa expresión? What about you? What about you? What about you? I'm sorry. ¿Estás haciendo o qué haces? Okay. Muy cerca. What about? ¿Qué haces tú? Exacto. Okay. Es como le dice, yo reviso el correo electrónico y hago llamadas a los clientes el resto de la mañana. ¿Y tú qué haces? ¿Qué tal tú? Okay. Como una pregunta de what about you? ¿Qué tal tú? ¿Tú qué haces? What about you? What about you? Ok, bueno, vamos a practicar esta pequeña conversación en los breakout rooms.
Ok, vamos a ir cambiando una vez Sofía y otra vez Mario. Sofía en Mario. Y después regresamos para practicar. Ok, here we go. Aquí vamos a tener un problema porque hay que tener la conversación a la mano para poder practicar. De lo contrario, no pueden ingresar a la plataforma. ¿Cómo no? O en el grupo de WhatsApp enviaron también el material. Ahí pueden descargarlo para que podamos practicar. Ok. Ya vamos a ver, que no tenía el celular a la mano. Ok, en el grupo de WhatsApp subieron el PDF. Para escucharlo. Hola. Hoy creo que...
email. Ajá, esa no, no, no. No me cuadra todavía. Hi, teacher. Hello. Siempre tenemos problemas con este de how often. How often. How often do you check your email? I also have to organize meetings. I also have to organize meetings. Exactly. I also. I also. Weekly, sí, ¿verdad? I have to read a weekly report. Excellent, muy bien. Excelente pronunciación. Okay. Weekly report. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings. And en la última, Sofía dice, Greg, it is. ¿Es así unido? It is. Oh, it is. It is. Very important. It is very important. Si fuera contactado, fuera it's. It's. Ah, okay. It is. Thank you. Thank you, teacher. I check. Okay. Otra vez, si quiere, empiece usted. Yeah. What do you do every Monday morning? I check my email and I call client for the rest on the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize a meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Well, it is very important. Okay, si quieren empiezo yo. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and I attend a meeting. I also have organized a meeting every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's very important. Ok, bueno, espero que hayan practicado con sus compañeros, all right? And if you have any question, you can ask me as well. You can let me know. Ok, voy a hacer la última lectura. Ok, por si tienen dudas con alguna pronunciación, alguna palabra que haya surgido en la práctica. Ok, y comenzamos. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's very important. Ok, vamos a iniciar con la práctica. Ok, just give me a second.
Okay, here we go. ¿Qué tal? Mr. Avner and Mr. Carlos Emilio. Okay, teacher. Adelante. Eso estoy cargando la. Okay, empiezo. What do you do every Monday morning? I check my email and I call teams for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I always have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Right, it's very important. Okay, muy bien. Vamos con organize. Okay, vamos a repetir la palabra organize. 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 Okay, and important. 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 Okay, solamente eso. Organize and important. Muy bien, vamos con el grupo número uno, compuesto por Miss Corpeño, Miss Sandra Leticia y Miss Sara Abigail. Cualquiera de las tres o cómo? Sí, se pueden ir turnando. Nah. Yo sería Sofía. Okay. No sé. Ajá. Yo sería Mario. Ok. What do you do every Monday morning? I check my email. I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Muy bien, excelente. Okay, la palabra organize. 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 In actually. Actually. Muy bien. Vamos con Mr. Josué García y Miss Paola Villegas. Ya empieza. What do you do every Monday morning? I check my email and I call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Very good. Muy bien. Vamos con Miss Delmi Escobar and Mr. Oscar Magaña. Okay. Empiezo yo con Sofía. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I do your press report and attend a meeting. Also, have organized meeting every 2 Monday. What often do you check your email? Do you check every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Correct. It is very important. Bien.
Okay, great. 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 It is very important. Great. It is important. 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 Muy bien. Vamos con, muchas gracias, Miss Elsie and Miss Joanna, please. Thank you. What do you every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Very good. Muy buena pronunciación. Okay. Excellent to all of you. Thank you very much for your participation. Muy bien. Okay, gracias por la participación. Que okay, recuerde que la fluidez y la pronunciación se puede mejorar a través de la práctica y también a través de ese tipo de actividades como son la lectura. Okay, let's continue now. Now that we read, okay, ahora que ya le leímos, here we have 2 questions about the reading. 2 preguntas acerca de la conversación. For example, what activities do Mario and Sofía do on Mondays? What activities do Mario and Sofía do on Mondays? In the case and Mario, check mm-hmm. my email. Check emails. He checks emails. What else? And Sofía? Sofía, you can report. Okay. Sofía, let me see. Uh-huh. Read a weekly report. Weekly report. Okay, muy bien. Thank you very much, Mr. Abner. Question number 2. Do you consider that it's important to check your email every day? ¿Considera que es importante revisar su correo electrónico? ¿Por qué? Do you consider that is very important to check your email every day? Why? ¿Por qué creen que es importante revisar el correo? Yes, because activities durante weekend. Okay, okay. Activities during the week, during, right? Weekend is fin de semana. Sorry. Week is week. Yes. The yeah. week. Okay. Also, to see important information. Okay, important information. To see your client info, la información de sus clientes, en el caso de trabajar con clientes. Or to see your boss messages, los mensajes de su jefe. Boss messages or boss emails. Okay, muy bien. Vamos a repasar ahora, okay, un tema que vieron en el módulo 1, pero acá vamos a hacer un refuerzo, el cual es el presente simple. El presente simple, okay, dado que ya lo estudiaron en el módulo 1, vamos a ir, solo vamos a repasar un poco, okay, el presente simple. Ok, el presente simple es una de las primeras estructuras gramaticales que se estudian en el inglés, la cual está compuesta por una oración simple, como lo dice su nombre, okay, la cual es un sujeto, un verbo, el verbo, sujeto-verbo, más complemento. Entonces, en esta pequeña sesión, vamos a ver las 3 formas. Vamos a ver la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Por ejemplo, vamos a aprender cómo decir, ella juega fútbol. Nosotros estudiamos inglés. Ellos practican canto. También vamos a aprender a decir, ellos no están. Ellos no practican. Ellos no ponen atención.
¿ok? Ellos no van a la escuela. Ese tipo de oraciones en español la vamos a aprender a decir en inglés, ¿ok? La cual es simple present. The simple present. Ok, traje una presentación para podernos auxiliar y ver diferentes ejemplos. The present simple, number one. Recordarles que vamos a ver primero la forma afirmativa. Por ejemplo, yo compro en el supermercado, ellos miran la televisión, nosotros tenemos clases de inglés, etc. La forma afirmativa. We form the present simple with the infinitive of the verb. Cuando se refiere a la forma infinitiva de un verbo, es por ejemplo, cuando no hay conjugación del verbo. Por ejemplo, correr, la forma infinitiva de correr es correr. La forma infinitiva de saltar es saltar. Pero cuando ya tiene una conjugación, ya no está en su forma infinita. Okay. Vamos a agregarle los sujetos. Tenemos sujetos en primera y segunda persona. Primero, por ejemplo, I, you, we, you, they, y tenemos los de tercera persona, he, she, and it, que son él, ella o neutral. Una vez más, los sujetos, I, you, we, you, and they. Teacher, ¿y por qué está dos veces you? Porque en inglés, you se puede referir a tú, ¿ok? O ustedes. O ustedes. Tú o ustedes. Por ejemplo, puede decir, you are in my class. Tú estás en mi clase o ustedes están en mi clase. ¿Ok? Puede tener esa doble función, pronombre you. Después tenemos los verbos en su forma infinitiva. Dijimos que la forma infinitiva o la forma base es cuando el verbo no está conjugado. Por ejemplo, saltar, saltar. ¿Okay? Comer, comer, la forma infinitiva. Y tenemos los sujetos que son he, she, and it, que se refiere a las terceras personas. Él, ella, neutral. Entonces, tenemos el verbo en este caso que es work. Work. ¿Alguien sabe el significado del verbo work? Trabajar. 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 ¿Ok? Trabajar. Work. Entonces, algo muy importante es cuando, una regla, la primera regla, en su forma infinitiva, okay, solamente en su forma infinitiva. En la forma afirmativa, perdón, afirmativa, cuando utilicemos he, she, or it, vamos a agregar s o es al verbo. Ok, puede escribir ahí para que no se olvide. En la forma afirmativa del presente simple, agregamos s o es cuando utilicemos he, she, or it. He, she, and it. Solamente en la forma afirmativa. ¿Ok? Por ejemplo, como pueden ver acá en I, you, we, you, and they, no hemos agregado S, no decimos I work, sino que decimos I work. Pero acá en las, decimos he works. He works. He works. It works. ¿Ok? ¿Estamos claros en la primera regla? Presente simple. Ok, agregar S o S en la forma afirmativa cuando utilicemos los pronombres he, she, or it. Únicamente en esos casos. Continuamos. Ok, algunas reglas para las terceras personas del singular. Por ejemplo, ¿cómo saber cuándo vamos a agregar S o ES al verbo? Cuando utilicemos he, she, it. Por ejemplo,
Por ejemplo, read, utilizamos he, va a decir he reads, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo diferenciar si tenemos que agregar es al final del verbo o únicamente es al verbo. Ok, también, ¿qué tal si el verbo termina con una Y? En ese caso, ¿cómo aplicamos las reglas? Ok, si el verbo termina en Y y tenemos que, y lo estamos utilizando con el pronombre he, she, or it, él, ella o neutral, si el verbo termina en una Y, antes de la Y, si tenemos una vocal, únicamente vamos a agregar, si tenemos una vocal antes de la Y, vamos a eliminar la Y. Perdón, está play and study. Play and study. Si antes de la Y hay una vocal, únicamente agregamos S. Si el verbo finaliza en Y y antes de la Y hay una vocal, únicamente vamos a agregar S. Pero si el verbo antes de la Y hay una consonante, en ese caso vamos a eliminar la consonante y agregar I, E, S. I, E, S. Ok, tenemos el ejemplo de play. Play es un verbo que termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal. En este caso es la A. Por lo tanto, únicamente vamos a agregar la S. Yo voy a decir, él juega, es decir, he plays. Ella juega, she plays soccer. Si el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante, vamos a eliminar la Y y vamos a agregar I latina más ES. I, ES. ¿Está claro la regla cuando el verbo termina en Y? Yes. Ok, ejemplo. Indicación número 3. Si vamos a agregar ES, repito, vamos a agregar ES al verbo, cuando este finalice en O, SH, CH, X o doble S. Nuevamente, si el verbo termina en O, SH, CH, X, doble S, vamos a agregar ES. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Go. Como pueden ver, el verbo termina en O. I go. Pero si utilizamos he, she, it, vamos a decir he goes. He goes. I wash. He washes. El verbo finaliza en SH. Siguiente. El verbo termina en CH. I watch. He watches. Siguiente. El verbo termina en X. He fixes. En ese caso también agregamos ES. Doble S, el verbo besar. He kisses. Agregamos ES. Vamos a recapitular la información. Ok, para la mayoría de verbos, la regla número 1, agregamos S. Número 2, si el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal, mantenemos la Y y únicamente vamos a agregar S.
En el caso de si el verbo termina en Y, pero antes del Y hay una consonante, vamos a eliminar la consonante y agregar I-E-S. I-E-S. Regla 3. Si el verbo termina en O, S-H, C-H, X, doble S, vamos a agregarle E-S. Por ejemplo, I go, he goes. I wash, he washes. I watch, he watches. I fix, he fixes. I kiss, he kisses. He kisses. Vamos a practicar, ¿ok? Estas tres reglas. Vamos a practicar esas tres reglas. El número uno, dijimos que a la mayoría de verbos únicamente le agregamos S. Por ejemplo, he read. A ese únicamente le vamos a agregar he reads. O por ejemplo, vamos a ver. She. Takes. She takes. Ok. En ese caso, únicamente le hemos agregado S. La regla número 2. ¿Qué tal si el verbo termina en Y? ¿Alguien recuerda la regla de las Y? Si el verbo termina en Y. Si termina en vocal, solo se le agrega la S. Exacto. Si el verbo termina en Y, por ejemplo, play, pero antes de la Y tiene una vocal, ¿qué le vamos a hacer? Agregarle una S. Únicamente agregar una S. Ok. Si el verbo, por ejemplo, veamos. Por ejemplo, study. ¿Cómo sería este caso? Termina Y, pero antes de la Y hay una consonante. Entonces agregaríamos I-E-S. Excelente. I-E-S. Nuevamente, si el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal, únicamente agregamos la S. Pero si el verbo termina en Y y antes de la Y hay una vocal, perdón, antes de la Y hay una consonante, eliminamos la Y y agregamos I latina más ES. La regla número 3. ¿Alguien se recuerda? Por ejemplo, las terminaciones. Por ejemplo, si es fix. Si es fix, ¿cómo sería? Suele agregarle ES. Fix. Fixes. Ok, good. Fixes. Fixes. Watch. Watches. Watches, perfect. Watches. Let me see. See. S o S. Únicamente la S o S le vamos a agregar. ES. ES. Sorry. Solamente no, S. 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 Exacto. Sis. She sees, for example. Sees. Ok, si, por ejemplo, ¿qué tal si termina en O? E-S. 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 Bien. She goes. She goes. Si termina en S-H. E-S. Washes. Washes, perfect. Washes. En doble S, por ejemplo, el verbo kiss. Kisses. S. Kisses. S. Muy bien.
Otra terminación que recuerden que tenemos que agregarle es. X. Ya está, fix. Fixes. No. Ya está, go, goes. No. Ok, ¿qué tal? Get. Solo ese. Solamente ese porque no pertenece a las terminaciones. Ok, ¿qué tal? Let me see. Work. Work. Excellent. Only S. Ok, how about... Let me see. Read. Excellent. Muy bien. Muy bien. Ok, les voy a dejar la lámina con las reglas por si quiere tomar una captura de pantalla o si quiere copiar las reglas. ¿Cuándo vamos a agregar ES o S to the verb? ¿Cuándo agregamos S o ES al verbo? Okay, may I continue? Yes. Good. Veamos. Okay, ¿cuándo utilizamos el presente simple? Lo utilizamos para hablar acerca de actividades que las hacemos con regularidad. Por ejemplo, ir al trabajo, tomar una ducha, cambiarse, tomar la cena, el almuerzo. Okay, actividades que las hacemos con regularidad. También... vamos a practicar. ¿Cómo podríamos hacer esta oración? Tenemos el sujeto y el verbo entre paréntesis. ¿Cómo podría ser? En forma afirmativa. He go to school. He go or he go? He goes. Ok, recuerden, cuando utilicemos he, she or it, vamos a pluralizar el verbo. Así que le vamos a agregar S o S. Ok, they eat. They eat hot dog. Excellent. They eat a lot. Eat hot dogs. Ok, en este caso, como no es he, she or it, no modificamos el verbo. Se mantiene en su forma infinita. Make affirmative sentences. She surfs the internet. Okay, ella navega en el internet. She surfs the internet. Next, make affirmative sentence. I play music. Okay, I play music. I play the guitar. I play the flute. I play the drum. She, ese verbo termina en griega. Cries. Exactly, muy bien. She cries. Dijimos que si el verbo termina en Y y antes hay una consonante, eliminamos la Y, agregamos IES. She cries.
Ok, la forma negativa la vamos a ver en otra clase. Ok, ahora vamos a ir, vamos a practicar más la forma afirmativa. The affirmative form. Affirmative. Ok, veamos, voy a compartir con ustedes la pizarra. Teacher, la segunda asistencia la tomará. Sí, ya la voy a tomar. Solo realizamos este ejercicio. Ok, bueno, como pueden ver, está la oración. Tenemos que ir colocando el verbo, ok, en la forma afirmativa. Recuerden cuándo vamos a agregar S o ES y con cuáles sujetos. Ok, veamos, alguien, la número uno, ¿cómo podría ser la número uno? She is. El verbo está en paréntesis. She eats noodles. Exactly. She eats noodles every Monday. Okay. Noodles. Number two. He plays. Plays. ¿Sí? No. He plays. Good. Muy bien. They speak. English. Well. English what? He watches. ¿Algún error? Any mistake? No. No. Okay. Number two. Okay. Next one. We. Drugs. Every week. Next. Swims. Sure. Sorry. I get or get. Exacto. Okay, muy bien. Buena observación. Recuerden, vamos a agregar S o S dependiendo del verbo, del sujeto. Okay. I get up late. My father. The boys swim. ¿Por qué? Porque son ellos. Exacto. Muy bien. The boys swim in the pool. Number three. They speak. Excelente. Okay. We draw. Ok, sin S, muy bien. Excelente. Ok, wow. Muy buena autocorrección, self-correction. Ok, porque no siempre a todo le vamos a agregar S o S, sino que va a depender del sujeto también. Ok, si únicamente en los casos que utilizamos he, she, or it. My father drive. Acá sí se puede, esta sí es, porque estamos hablando de my father. He. My father.
De él. Él. Exacto, estamos hablando de él. He. Ok, continuamos con más oraciones. Okay. More sentences. Veamos. ¿Qué les parece si yo les comparto un link donde pueden practicar el presente simple en la forma afirmativa? Y los que no tienen acceso a alguna computadora, yo se los proyecto y lo realizamos acá. Les compartí en el chat, les compartí el ejercicio. Okay, son este ejercicio. Les voy a dar un par de minutitos, ¿les parece 5 minutos? Para que puedan analizar las oraciones y después las resolvemos. No tengo okay. Nada en el chat. En el chat de Zoom. El que pueda acceder al link y resolverlo en línea, está bien. Si lo quiere resolver en cuaderno, también lo puede hacer. Sí. Okay. Vamos a hacerlo de forma grupal. Pues venimos y lo resolvemos juntos. No podemos compartir. No puedo compartir. Tomorrow. Check it out now. See you later. Ahora sí ya. Okay, ¿pueden ver? Yes. Okay. Number one, it's. Está hablando de ella, it's. Number two, DJ computer everyday place sería place. Yes. Mm-hmm. Yes. They English it's... well speaks. Está hablando de ellos, solo sería speak. Mm-hmm. He watches. Watch. Y cuando termina en ES. ES. I get. I get it. We draw.
The boys swim. Son. Hablando de ellos, solo sería. Swim. My father, a new crab. Dijo el teacher que. Drives. Drives. You work. Work. Fly. Flyers. No sé si se cambia ahí. Flyers. They speak. Speak. They eat lunches. Watches. Okay. Yes. Number five. Simple. I get up late. Withdraw. Así quedaría igual, ¿verdad? Yes. Withdraw. One. Number seven. Son las siete, no lo veo. The boys. Swim. Swim. Yes. Swim. My father drives. Yes. Drives. You work. You work in the office. The office. Work. Eso sería igual, ¿verdad? Work. Yes. Mr. Manit. Flyers. Se escribe. Flyers. Ah, okay. Flies. No, sería la number 10. I do my homework. Walks. Solo la S. Yes. Walks. Jack. Riders. Rides. Solo la S también. Okay. His mother. Some. Compra. His mother buys some fruit. Some fruit. ¿Cuál van? Me dejaron. His mother. Ellas compran. ¿Qué? No, sí, buys. ¿Y ese?
Ya no saco. Okay, bueno. Adiós. Adiós. Finish. 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 Yes. Good. Primer grupo. Y las 7. Ponemos la S. Veamos si con la S. Ahí está. No. Sí. 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 Con la S era. En la 2. Sí, place. La 2. Él llevaba S. Y las 7 es place. Place. En la ¿qué será? Wichey. ¿Qué será eso? ¿En la cuál? La 2. En la 2. Ah, sí, no sé no qué sé, será. No sé, esa palabra no sabemos qué es. Say place. Place. Ah, ahí. Ya vamos a preguntar. Bueno, solo esa no salió mal. Christ. ¿Qué enviaría? Oh. Finish. Yes. Good. Ok, veamos, ¿cómo les quedaron los ejercicios? La número 1. Ya los habíamos hecho del 1 al 8. Yes. Veamos del 9 a la 15, ¿cómo les quedó? You. Del 9 a la 15. You work, okay, in the office. 10, Mr. Manit. Flyers. Condom. Okay, con Flyers. Únicamente la letra S al final, o ¿cómo sería la regla que aplicamos aquí? Yes. Yes. I-E-S, exacto. Porque antes de la Y hay una consonante, muy bien, la cual es la L. En la number 11, I... Do my homework. Número 12, the teacher walks. Okay, walks. Muy bien. Jack rides. Rides. Okay, como ya el verbo termina en E, únicamente vamos a agregarle a la letra S. His mother buys some fruit. La número 15, number 15, the baby. Cries. Perfect. No sé si nos pueden ayudar compartiendo la pantalla para ir viendo la respuesta. Creo que, muy bien. Ok, ahí estaban. Ahí están las respuestas. Por si alguien no las pudo... Ok, muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much. Ok, bueno, dígame. Perdón, nos quedamos nosotras con una duda, una palabra que no sabemos qué significa ni cómo se pronuncia. Wichai, no sé cómo se pronuncia. ¿Qué número era? W. Al inicio. Es un nombre filipino, si no me equivoco. Ah, ok. Recuerden que no siempre vamos a encontrar nombres como Juan o... Luis, también van a haber nombres extraños en inglés. Ok, también siendo el inglés una lengua tan globalizada, ¿verdad? Ok, pero es un nombre. Es un nombre propio. Okay.
Bueno, vamos a continuar. Creo que aún tenemos unos minutos para poder practicar los siguientes ejercicios. Ok, con estos ejercicios estamos practicando el presente simple en su forma afirmativa. Así que les comparto el link. Ok, vamos a tratar de avanzar rápido. Si no, lo vamos a dejar de tarea. Ok. ¿Qué teníamos que hacer si me apagaba la compu? El link que acabo de compartir en el chat. Ah, quiero ver. Es que no me... Ah, ya está. Gracias. Ok. She learns. 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 He runs. He runs. He runs in the park. Runs bar after school. We play. Play. Mm-hmm. We play. I learn. I learn. I learn. We go. We go to both. We go to Pattaya. Pattaya. ¿Qué es eso? Every weekend, creo que es un lugar. Ajá. Okay. ¿Qué dice? He comes. Comes. To the team. What? Spot on movie. On movie? Lights. Lights. Está hablando de él, entonces sería lights. Uh-huh. Is she? Mary is gas. Gas. Yes. Uh-huh. We live in Thailand. Sería we. Sí, ¿verdad? Clean. They clean. They close on Friday. Once I come clean. I start clean. Light. Vamos a revisar. Mm-hmm. Oh, hay una que está mala. No, no, se no fue eso. Oh. Se no. Por andar de rápidos. Corríamos. Uh-huh. Ok. No, igual. 98. Estuvo bien. Uh-huh. Ok. El teacher bien calladito nos observa. Los voy a ponchar, dicen algo, los voy a ponchar. Para nada. ¿Qué es Pattaya? Me he quedado con esa duda. Pattaya. Un volcán, ¿no? Es una ciudad de Tailandia. Ah. Sí. Una ciudad de Tailandia.
We eat food in Chinese on Tuesday and Thursday. Solo una, ¿verdad? ¿Tuvieron mal? Sí, and they like Number five. Okay, hasta el tanto, ¿qué tal sienten la el presente simple en la forma afirmativa? Good. Good. Easy or difficult? Easy. Easy. Muy bien. Okay. Ok, no tuvimos demasiado tiempo para poder para los ejercicios. Sin embargo, vi algunos grupos que ya habían finalizado. Me ayuda creo que Sara compartiendo la pantalla para ver cómo le quedaron a usted las oraciones también. Así los compañeros pueden ir verificando cuáles tuvieron mala y cuáles eran mala. Oh, es que aquí estaban. Ok. Ahí pueden ver. I come to school, he cleans, we study, she lives, they like, she learns, he runs, we play, I learn, we go, he comes, Scott likes, Mary goes, we live and they clean. Ok, esta es la práctica del presente simple en su forma afirmativa. En la clase de mañana vamos a ver la forma negativa y si tenemos tiempo vamos a estudiar la forma interrogativa. Vamos a tomar la asistencia de este día. Ok, y iniciamos con Mr. Abner Adonai. Presente. Gracias. Veamos Alba López. Alba López. Me está enseñando. Alejandra María Serrano Durán. Miss Durán. Contreras Romero. Presente. Chat. Delmi Guadalupe. Presente. Escalante Rivera. Deja de comenzar. Escalante Rivera. Elsie Milagro. Present. Thank you very much. Thank you. Sí, Emerson Oswaldo. Emerson Oswaldo. Daniela Amaya de Amaya. Joana Eunice Alfaro de Canales. Present. Josué García. Present. Karen López Cerón. Karen López Cerón. Carla Brizuela. Carla Brizuela. Meilín Betsabe Guevara Chinchilla. Miriam Paola Díaz. Presente. Thank you. Nelson René. Nelson René. Ok, Oscar Noé. Present teacher. Roseidi Guadalupe. Sandra Leticia.